Hello, it's time, teacher. Your headphone is broke, teacher. Hello, Indiana. Nice to meet you, Indiana. Nice to meet you too. Mr. Marinero, ¿verdad? Mr. Marinero. Good evening, everyone. How are you doing? I'm very well. Okay. Is it okay now? Can you hear me okay? Yes, of course. Oh, thank you. Thank you, Reynaldo. Thank you, Levin. Mr. Amaya, how was your vacation? Good evening. Marta, listo, Godine. Pasa seria, Martita. I see you guys are happy to come back and to be back together. Okay, that's nice. Yeah. That's very good. That's very good. Okay, guys, we're going to start. I'm glad to see you tonight over here.
And this is your video conference number one in module two. So congratulations. Congratulations. You just gave a step, okay? You not have one step. This is the second step, okay? Module two. And I'm glad to be your teacher. I'm really glad to be your teacher. This module is about activities, describing what do we do every day, every week. So we're gonna talk about the present simple more than other tense, okay? Even though we are going to have a lot of practice, okay? We are gonna have a lot of practice. I'm so glad to see you all here. Estoy muy contenta de verlos a todos por acá. Sean todos bienvenidos a su clase número uno, videoconferencia número uno. Y felicidades que ya están en módulo dos. ¡Wow! Es un gran paso, ¿verdad? Es un gran paso. Ya pasamos el primer peldaño, que es el módulo uno. Así que espero que todos se sientan contentos, así como me siento yo, ¿verdad? Para comenzar este día, tenemos algo muy importante, ¿verdad? Es muy importante que nos pongamos de acuerdo en lo que INSAFOR requiere, tanto de ustedes como de mí, ¿verdad? Entonces, déjenme compartir la pantalla para que podamos hablar de los requerimientos, ¿ok? De los requerimientos que INSAFOR nos ha puesto. Okay, just let me go there. Déjenme ir allá. Okay, here we go. Again, I'm going to present the course that you are enrolled is called English for Work Program. Okay, este es el programa de inglés para el trabajo. Okay, this is basic module two, es el módulo dos de principiantes, era básico. And I'm glad that I am your teacher for this module. My name is Carmen Beteta. And well, I have a bachelor in public relations, and also I studied. I have a degree as an English teacher. Okay, so my laboral experience is that I've worked in some universities in El Salvador, like Pedagogica. Right, I have taught in EduClase and UCA, right? And also here in this institution, Inglés Corporativo. I love the photography. So I was teaching photography too in UTEC University. So, well, this is me. This is me, this is my experience, and I'm so glad to be your teacher in this module. Mi nombre es Carmen Beteta. ¿Verdad? Mi licenciatura es en Relaciones Públicas y tengo pues un diplomado en enseñanza del idioma inglés. He estudiado incluso mercadotecnia y otras cuestiones de administración y organización. Y pues al mismo tiempo llevando las dos carreras, ¿verdad? He estudiado algunos diplomados y me sigo formando, ¿verdad? En seminarios, en talleres y en lo que se puede para poder
enriquecer, ¿verdad? Aportar en este proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Y pues me gusta hacer el inglés divertido, me gusta sonreír, me gusta que todos sonrían y que todos aprendan, ¿verdad? Que se sientan cómodos, que no se sientan presionados, ni apenados, ni tampoco me gusta que se sientan cohibidos. Al contrario, este es un espacio libre en donde todos vamos a aportar, ¿verdad? Pero lo principal es que ustedes practiquen para que puedan aprender correctamente este idioma, ¿verdad? Para el desarrollo de sus actividades laborales, incluso obtener, ¿verdad?, una mejor posición en sus empleos. Bien, esta soy yo, este es el curso en el que ustedes se han matriculado, que se llama Inglés para el Trabajo, ¿verdad? Es el módulo 2 de INSAFOR básico. Y hablando de los requerimientos, the sort of requirements, voy a cambiar completamente a español, ¿okay? Mientras nos entendemos, porque necesito que no vaya a haber alguien. No, es que como lo dijo en inglés, esa parte sí la salté porque no sabía qué significaba, ¿verdad? Así que vamos a hablar en español para que nos entendamos ahorita con los requerimientos y es que quedemos de acuerdo, ¿verdad? Bien, cuando nos conectamos a la plataforma, debemos conectarnos con nuestro nombre completo, tal y como se inscribieron. Por ejemplo, si usted en su DUI y cuando se inscribió tenía el apellido de casada, de, ¿verdad? Pues así tiene que ponerse, ¿verdad? Aunque esté disgustada con él, ¿verdad? Aunque esté separada, lo que sea, usted pone tal y como aparece en el DUI. Todo esto es necesario porque INSAFOR hace sus auditorías. Obviamente esto es un beneficio que se le da a algunas personas, ¿verdad? O sea, los que logran calificar y son admitidos en este programa, deben cumplir estos requerimientos. Primero porque pues el que se inscribió es el que debe estar adentro, ¿verdad? De la videoconferencia. En esa auditoría, si usted aparece con medio nombre, puede darse, imagínense en los homónimos, ¿verdad? O que haya dos participantes que tengan el mismo nombre o el mismo apellido, ¿verdad? Entonces, hay que ser correctos en esto. Ahora bien, si usted ahorita cuando se conectó no puso su nombre completo, vaya por favor, ponga su mouse sobre su video, donde aparece su carita de video y váyase a los tres puntitos que aparecen en esos dos opciones o dos botones de menú. Hay tres puntitos ahí. En esos tres puntitos usted le da clic y le aparece la opción renombrar. ¿Ok? Renombrar. Y me pone por favor su nombre completo, tal como se inscribió. Se inscribió con dos nombres y dos apellidos, así debe de aparecer. Hagamos eso en este momento, por favor. Ok. Es importante esto del nombre y voy a tomar la lista y a la hora de tomar la lista vamos a ver también que esté correcto su nombre en mi listado, ¿verdad? Si usted se ha inscrito ahorita como oyente, entonces tiene que poner a la par entre paréntesis, así como aparece aquí en el slide, oyente entre paréntesis, antes de su nombre, ¿verdad? Antes de su nombre. Su cámara debe estar encendida durante toda la sesión. Se comprende que muchas veces pues, nos conectamos con datos, ¿verdad? Y nos cuesta un poco mantener tanto el sonido como si el audio está encendido, pero háganmelo saber, por favor. Háganmelo saber cuando tengan esta dificultad para que al momento de que estamos haciendo los ejercicios y todo eso, pues si su cámara está apagada, probablemente no lo tomemos en cuenta, ¿verdad? En la práctica. Necesitamos que nos comunique, ¿verdad? Y pues por lo demás, minimizar el sonido ambiente lo más posible.
acordémonos de los animalitos, ¿verdad? De darle su comidita antes de irnos a sentar para que no estén ahí pidiendo, ¿verdad? O hay sonidos afuera de la casa pues que no se pueden controlar, ¿verdad? Como el panadero o alguien, pues esos son, no se preocupe que no la vamos a sacar porque tenga ese sonido. Pero sí les suplico que por favor pongan a todos de acuerdo en su casa, ¿verdad? Díganles, voy a recibir esta clase. Por favor, bájenle volumen al tele o a los dispositivos que estén usando, ¿verdad? Y por favor, colabórenme, díganle a su familia, ¿ok? Bien. Y luego, pues, la participación activa, que eso es sumamente importante. En este momento, antes de pasar a la otra, al otro slide de los requerimientos, voy a tomar la lista, ¿ok? Porque necesito verificar y corroborar sus nombres. Okay. Este es nuestro primer contacto. Cuando usted escuche su nombre, por favor diga presente. En inglés decimos present, ¿ok? Present or here, okay? Here or present. Así que cuando usted escuche su nombre, por favor, su cámara debe estar encendida. Esto es para comprobar que sí es el que se inscribió, el que está recibiendo el curso, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar con la lista. Iris Marina Portillo de Reyes. Bueno, tengo acá, ¿no? Vamos a ver. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Okay. Levin Giovanni here. Martínez. Present, teacher. Okay. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. Okay. Quiero ver Marta Lidia. Thank you. Karen Marisela Rivera de Martínez. Present, teacher. Okay. René Armando Avendaño Pineda. ¿No está René? Amanda Graciela Pérez Orellana. Present, teacher. Ok. Muy bien, gracias. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Present, teacher. Ok. Reinaldo Chávez Guerra. Present, teacher. Ok. Julio César Ramírez Arévalo. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Good teacher, present. Okay, Iliana, thank you. Carol Yvette Chávez Reyes. Present, teacher. Okay. Um,
No sé si es Caleb o Kalek Abisaí Marinero Asensio. Present, teacher. Ok, ¿es Caleb o es Kalek? Caleb. Ok. Gracias, Caleb. Okay. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla Raquel Mendoza Hernández. Lizeth del Carmen Hernández Smith. Presente. ¿Está correcto su apellido así? Smith. ¿Así se pronuncia? Sí. Ok, gracias. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Thank you. Edwin Joel Amaya Palacios. Present, teacher. Okay, thank you. Bien, ahí estamos. ¿Alguien que haya entrado ahorita y que no haya escuchado su nombre? Okay. Bien, teacher, sí, sí. No me mencionó. Carla, right? Sí. Vilma Consuelo Guzmán tampoco, señor. Vamos a ver, muy bien. Vamos a ver, Carla Raquel. No, Carla Janet. Carla Janet, Carla García Janet. González. Oh. Ok. Tengo entonces el otro. Ok, sí, sí. Está bien, tiene razón, tienen razón. Tengo acá Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Ok. Marielos Janet Cornejo Erazo. Alexandra Raquel Ávila de... No sé si se dice Axume o Axume. Es Axume. Axume, ok, muchas present. Gracias. Bien. Ahora sí, Carla, aquí la tengo. Carla Janet García González. Ok, present. Ok. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. ¿No está Ingrid? Ok. María Magdalena Ronquillo Magaña. ¿Tampoco? Ok. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Ok. Teacher, el caso de Ingrid creo que tiene problemas al conectarse. ¿Está en este momento tratando o le envió usted está. Mensaje o algo? Sí, está tratando de conectarse. Ah, bueno. ¿Pero no es porque no tenga el link? Ya le voy a consultar. Ok, ok. Ok, everybody, welcome again. Bienvenidos sean todos a su videoconferencia número uno. Siempre esta videoconferencia es un poco así tediosa, tener que estar esperando a ponernos todos de acuerdo, ¿verdad? En que estamos correctos y cabales, ¿verdad? Que no falta nadie, que estamos bien. Bueno, vamos a seguir con los requerimientos porque es necesario ponernos de acuerdo y que todos estemos en el mismo canal, en el entendido, ¿verdad? Entonces, Ileana, la tengo solo con, la miro acá solo como Ileana Calderón. Hágame favor y ponga su nombre completo de esta. ¿Sabe cómo hacerlo? No, teacher. Ok, los que no han puesto su nombre completo, por favor vayan, pónganse el mouse sobre su carita, sobre su video. Ahí les aparece dos botones azules de menú. Uno dice desactivar audio y otro tiene tres puntitos, ¿sí? En esos tres puntitos le dan clic y ahí está la opción renombrar.
renombrar. ¿Hoy sí? Ahí en renombrar ustedes ponen el nombre completo. Correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Se salió Ingrid? Se me fue la niña Ingrid, no. Ok, pero sí se comprende, ¿verdad? Sí se comprende en cuál botón estoy hablando, ¿sí? Ok, vamos a regresar entonces al, al requerimiento, ¿verdad? Ahora sí, teacher. Sí, hoy sí le aparece. Muy bien. Tuvo, se salió, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, teacher. Ok, ok. Bien. Entonces, déjenme compartirles en donde estábamos con los requerimientos. Bien, estábamos hablando del sonido ambiente, que por favor hay que tener ese cuidado. A veces el cable de audio también no lo tienen bien conectado, como me pasó a mí ahora, ¿verdad? Este, hay que conectar correctamente los cables y este, conservarlos de la mejor manera para que no hagan ese ruidito de interferencia que molesta a los que usan audífonos, ¿verdad? Y bien, la participación activa es sumamente importante. Eso es parte de la apreciación o la parte apreciativa, ¿verdad? De su calificación. Bien, vamos a ver, lo que continúa es esto, la asistencia. En la asistencia, miren, INSAFOR ha desarrollado estos cursos o tiene a disponibilidad estos cursos que, aunque son virtuales, no quiere decir que los voy a tomar y si puedo voy, y si no, pues ahí solo voy a estar como escuchando, ¿verdad? Y voy a estar haciendo otra cosa. En este caso, no. En este caso, los cursos de INSAFOR es como que estuviéramos en un salón presencial, ¿verdad? Es importantísima su participación y que usted permanezca en la clase participando, ¿verdad? Porque esa es la manera que INSAFOR lo requiere. No es a distancia, ¿verdad? No es que, bueno, lo voy a hacer cuando solo lo voy a ver y ahí después voy a ver cómo es la cosa. No, se desarrollan acá las cosas y ustedes tienen su material en la plataforma, ¿verdad? Entonces, la asistencia a las clases debe ser el 100%. Mira, eso se espera de los participantes, el 100% de asistencia. No hay permisos, ¿verdad? No hay permisos. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino que también cumplir con la clase completa. La asistencia se toma en tres ocasiones, a las 8, a las 9 y a las 9:55, ¿verdad? Así que se le tomará como válido si usted dice presente o, bueno, y si tiene su cámara encendida, ¿verdad? Son dos cosas cuando se toma la asistencia. Luego, pues, tenemos la disponibilidad de sesiones uno a uno para que ustedes puedan resolver sus dudas y puedan presentar sus consultas, incluso dar sus opiniones acerca del desarrollo de la clase, ¿verdad? Porque es un momento, es como sus 10 minutos de fama, ¿verdad? Solo usted con su teacher, ¿verdad? Para que usted tenga la confianza de pedir una explicación específica de algo que usted pues se le pasó el momento y pues no comprendió o tiene alguna confusión, ¿verdad? Para eso estamos, para ayudarlos, somos facilitadores, ¿verdad? Y pues repetimos que los permisos no están disponibles. La maestra no les puede decir, ah, sí, está bien, no venga. Y entonces usted pierde su calificación. La calificación tiene tres
se toma con tres aspectos. La asistencia, las tareas y exámenes de la plataforma, su promedio, ¿verdad? Total, que debe ser mayor de 8. Y también, bueno, dije la asistencia. Ah, bueno, y por último, la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Son tres cosas. La asistencia, las notas de la plataforma, o sea, las tareas y exámenes, y pues la encuesta de satisfacción del final, la última clase, usted tiene que estar presente, ¿verdad? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Preguntas? No. Ok. Cualquier cosa, por favor, háganme saber, ¿verdad? Las tareas y evaluaciones, hablando de la plataforma. Usted debe de obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para que complete el curso satisfactoriamente. Las tareas, usted va a ir a la plataforma, ingresa, ¿verdad? Con su usuario y su contraseña y debe hacerlo justo después de la clase, ¿verdad? Completar su formulario de tarea. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Y no es que nosotros lo enviamos así, no, INSAFORP lo toma. Entonces ya hacer una modificación o agregar cosas es casi imposible, ¿verdad? Entonces necesitamos su colaboración de que vayan haciendo las tareas en tiempo, ¿verdad? Bien, la fecha límite para terminar el examen intermedio o el parcial, ¿verdad? Que se llama midterm, es el viernes 26 de noviembre antes de la medianoche. Esta fecha es muy importante. Viernes 26 de noviembre debe estar hecho todas las tareas que están antes del midterm, quiere decir sección 1 y sección 2, ¿verdad? Estamos hablando de 10 tareas, más el examen intermedio. Luego, pues, la fecha límite para terminar el examen final o para subirlo, ¿verdad? Es el viernes 10 de diciembre, antes de la medianoche. El manual, ustedes lo tienen disponible en la plataforma. Ustedes lo pueden descargar desde ahí, aunque ahora en la mañana lo enviaron de parte de administración de inglés corporativo, ¿verdad? Lo enviaron en el WhatsApp. Así que, pues ahí lo tienen disponible, ¿verdad? ¿Ya todos intentaron accesar a la plataforma? ¿Ya intentaron todos accesar a la plataforma? ¿Todos pueden accesar? Sí, teacher, yo ya lo hice. Ok, ahí tiene disponible su manual, ¿verdad? Bien. La aplicación, pues, donde damos las clases es aquí en Zoom. Mira, hasta aquí es donde damos las videoconferencias. Y cuando estamos en el desarrollo de la clase, sugerimos el botón silencio, ¿verdad? Sugerimos el botón silencio precisamente por interrupciones, ¿verdad? Interrupciones que puedan tener en ese momento. Si están... Permítanme un segundito. Something's happening. I'm sorry, but I'm in a class. I'll call you later, okay? Okay. I'm sorry, guys. I'm sorry. It was an emergency, they said. Oh, okay. So, el botón de silencio es importante, más cuando sabemos que tenemos sonidos ambientes que no podemos controlar, ¿verdad? Eso no quiere decir que usted no va a participar. No, no, no. Al contrario. Al momento que usted va a participar, pone, activa el micrófono, ¿verdad? Y participa. Luego, pues, vuelve a ponerse en silencio. Me ha pasado en otros cursos que esto se malinterpreta o se malentiende.
no quiere decir de que usted no puede participar en el momento que estamos en el desarrollo de la clase. No, al contrario, usted puede interactuar con en la clase de la manera más activa, ¿verdad? No quiere decir que solo cuando la teacher diga abran el micrófono lo van a abrir. No, al contrario, necesitamos su participación, ¿ok? Bien, la cámara debe estar siempre encendida, ¿ok? Entiendo y muchas veces nos ha pasado, pues más ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? Los que van y reciben su dosis, pues tienen a veces situaciones de calenturas tremendas y aún así cumplen con estar en la clase, ¿verdad? Y pues no pueden estar recibiendo la imagen y eso, pero están escuchando. Pero eso sí, me han comunicado antes, ¿verdad? No solo porque usted se siente así y cómo voy a saber yo que esa es la razón, ¿verdad? No, necesito que por favor me comuniquen. Para eso tenemos abierto el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, para que podamos interactuar, ¿verdad? La hora de pláticas o la hora de prácticas va a ser en los breakout rooms. Breakout rooms, en este caso, pues son dividirnos en grupos, ¿verdad? Ahora, ahí hay normas, ¿verdad? Se nos dan los casos en que en ese momento se levantan, van a traer agua y todo eso. Y es una falta de respeto para el compañero que tiene que estarlos esperando, ¿verdad? Para poder empezar su actividad, ¿verdad? Entonces, por favor, les suplico que el breakout rooms es para practicar, ¿ok? Para practicar, no para hacer otra cosa. Y en el breakout room, usted debe aprovechar el tiempo lo máximo posible para hablar y para usar el vocabulario que estamos aprendiendo en ese momento, ¿verdad? Procuremos usar el vocabulario y, por ejemplo, si es una conversación, ya la terminamos y nos quedamos en silencio, ¿verdad? No, volverlo a hacer. El secreto de aprender el idioma es hablarlo, ¿verdad? Es practicarlo las veces que sea necesario, aunque ya me lo pueda, aunque ya, ya mucho aburre y todo. No, démosle hasta que reciban el llamado de regresar al main room, ¿verdad? Hasta que ya reciban ese llamado, usted deja de practicar, ¿verdad? Luego, pues ahí tienen un botón o hay una opción para que ustedes puedan llamar al teacher. En el momento que ustedes tengan alguna duda o alguna ayuda específica, ¿verdad? Pues ustedes me llaman y yo con gusto voy para ahí, para donde ustedes, para sus grupos, ¿verdad? Bien. ¿Hay algún? Bueno, tenemos el chat. El chat es una buena herramienta en donde usted puede poner su duda en ese momento, ¿verdad? También lo utilizo para algunas actividades, ¿verdad? Así que, pues, vamos a estar utilizando el chat. Usted usa el chat de la manera que utilizaría abrir el micrófono, ¿verdad? Para que podamos estar en comunicación activa dentro de la clase. Bien, hasta aquí, imagínense, tenemos ya 37 minutos que solo la teacher ha hablado, bla, 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 bla. Ahora quiero escucharlos a ustedes, ¿ok? Ahora quiero escucharlos a ustedes. Los veo todos muy lindos, muy a la expectativa, ¿verdad? Qué bueno. Sean todos bienvenidos nuevamente. Y quiero que en este momento, vamos a ir a contestar algunas preguntitas. This is just getting to know, okay? Getting to know each other right here in this class. I want to know what's your name, what do you do, and where do you work, okay? What's your name? My name is Carmen Beteta. What do you do? I'm an English teacher. Where do you work? I work at Inglés Corporativo. Okay? This is what I want to know about you in this moment.
Okay, so let's start. Let's start. Did you get the questions? What's your name? What do you do? And where do you work? Okay. So just let me, I will stop sharing. And I will write those questions right here in the chat. What's your name? What do you do? And where do you work? Okay, por si alguien, I'm sorry, ahí se fue un error. Where do you work? Okay, ahí sí está bien. Where do you work? Okay, here we go. Esas son las tres preguntitas que vamos a contestar ahorita, ¿ok? I want to hear you. So, let's start. Let's start. Who wants to participate first? Volunteers. Agarre cada quien su turno. Vamos a ver. No les voy a decir su nombre así porque lo que... Ok, go ahead. Come in. Go ahead, Levin. Okay. My name is Levin Martinez. I'm a truck driver. I work in Transporte CPZ. Okay. Welcome. Welcome to this class. Levin, may I ask you a question? Thank you. May I ask you a question? Those questions. Okay. May I ask you a question? ¿Le puedo hacer una pregunta? Yeah. Okay, what are your expectations in this class? What are your expectations in this class? Well, I think this class is better because we can learn more English vocabulary about the structure. I don't know, it's good to me. I don't know, but not, well, I don't know to my classmates, excuse me. Oh, okay, but it's okay. It's your opinion and it's good. Thank you very much, Levin. Who's next? Come on. Who goes next? Okay, good evening, teacher. I'm Mabel Orellana. This is my name. I am secretary in UCA, the university, the college, I'm sorry, it's the college. And I would like to learn more vocabulary and to speak very quick the English. Okay. And I would like to think in English and to get better listening because I don't have good listening. Okay, so your expectation is to improve your listening. Okay, good, good. Who's next? Nice to meet you, Mabel. Good evening, teacher. Good evening, guy. My name is Iris Barrera. I work in Cooperativa AKQRL. Pues mi problema que yo no manejo muy bien el inglés, pero mi expectativa es aprender mucho más y sobre todo entender el listen, porque ese siento que es mi problema. Yo veo las palabras, las leo
y entiendo lo que está escrito ahí un poco, ¿verdad? Pero cuando escucho, ahí es ahí yo me quedo porque no entiendo. Ahí sí me cuesta. Entonces mis expectativas pues es poder aprender un poco más, ¿verdad? A que mi oído se vuelva un poco más agudo para poder entender el Okay, great. So your expectation is to improve your listening. Okay, great. Great. Who wants to go next? Who's next? My name is Reynaldo Chavez Sierra. I'm a mechanic. And, I am working in American Power Plant, La Matepec. Mi expectativa es el inglés, pues aprender a hablarlo, entenderlo y poder expresarlo, ¿verdad? Porque mi trabajo pues se trata mucho en separación de las máquinas, partes en inglés y cuesta un poco entenderlo. Okay, it's like technical English, right? Okay, nice to meet you, Reynaldo. Who wants to go next? Okay, go ahead, Lisa. Hey, my name is Amanda Graciela. My last name is Teresa Orellana. I work in hotel. I am receptionista. Estoy en este curso porque quiero aprender a poder practicar mi vocabulario y poder así responder de una forma más adecuada y poder siempre aprender cada día más. Great, Amanda. I so here. Nice to meet you. Now let's see Vilma, and I saw also Lisette. Where are you, Lisette? Hi. Good night. Okay. I'm Lisette Hernandez, and I am quality auditor, and I work in Export Salva, and I'm here because I am practicing my English and I hope learning more about the topic. Okay, good, good. Thank you very much, Lizette. Thank you. Now let's listen to Vilma. Good evening. My name is Vilma Consuelo Guzmán de Girón. I am an accountant. I work at Iglesia Bautista Miramonte. My expectative is to speak English, improve to listen. Great, great, Vilma. Welcome. Welcome to this class. Now let's see who wants to go next. Hi, teacher. Hi. My name is Carla. I am a business assistant. I am work Disagro. I learn a lot of English in short time. Okay, okay. Okay. So you told me that you work in Disagro, right? Yes. Oh, okay. And what did you say? What do you do? What do you do? Uh-huh.
business assistant. Oh, okay. Now I got it. I'm sorry. I forget that it was just like a flash, right? A flashback. Okay. Thank you very much, Carla. Thank you. Thank. Okay. Who's next? The questions are, what's your name? What do you do? And where do you work? Okay. What's your name? What do you do? And where do you work? Now let's listen to Marielos. My name is Marielos Eranzo. I am a teaching assistant in work cafe in cafe. Okay. Okay, Marielos. And what are your expectations for this module? Mande. No le comprende. ¿Cuáles son sus expectativas para este módulo? Primeramente, puedo comprender inglés y así me puedo comprender en inglés. También lo puedo escribir y hablar. Bueno, y sobre todo escuchar. Okay, okay. Good. Good. Thank you very much, Marielos. What about you, Carol? Okay. We want to listen to Carol. Yes, we want to. Yeah, yeah, yeah. Okay. My name is Carol Olivet Chavez. I work with Glassware Laboratory Assistant. I work at Group ProCap and company pharmaceutical company. Okay. A pharmaceutical company. Okay. Y mi expectativa es como decía Iris Janet, creo que dijo, de que comprenderle, porque sí puedo escribirlo y todo, pero ya listening no mucho, pero espero aprender más. Okay, Caro. I will take that in consideration, guys, because I'm seeing here that maybe you can read, maybe you can write, but you need to improve your listening and also your speaking, right? Because usually when we enroll in a course, in an English course, our friends or maybe the people in our circle, the nearest circle, they say, ah, estás aprendiendo inglés. Y mira, ¿y cómo se dice tal cosa? Right? No le dicen, mira cómo se escribe, ¿verdad? Le dicen, mira, ¿y cómo se dice? Ah, because they know that we are in a course to speak, right? Estamos en un curso para aprender a desarrollar esa habilidad, a hablar y a entenderlo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ok. ¿Se quieren presentar a alguien más? Vamos a ver. ¿Quiere alguien más presentarse? Vamos a ver. Me encantaría que todos lo hicieran. Right. Hello, everybody. My name is Alexandra Avila. I am customer service agent and I work in Disauro. And I hope to learn more vocabulary and get more fluency in the language. Okay, thank good, Alejandra, great. Okay, who wants to go next? Hi. Okay, first Kalik and then Delmi, okay? Okay. Go ahead, Kalik. I am Kalik Marinero.
bodywork and driver. I work in Energía del Pacífico. My expectation is to learn and speak English better. Okay. Okay, great. Thank you very much, Khaled. Now let's listen to Delmi. Hi, my name is Delmi Martinez. I do is assistant. I work in the Alcaldía de Santa Tecla. Y lo que espero es poder aprender más con la pronunciación y poder entender más fácil, que no sé, o sea, porque eso es lo que me cuesta mucho a veces, poder armar las oraciones, y espero poder manejar mejor todo eso. Okay, good, Delmi, nice to meet you here. Now, let's see who goes next. Good evening. Good evening, Julio. My name is Julio Ramirez. I am an accountant. I work in Purpose in Santa Ana. La expectativa es hablar inglés, ¿verdad? Okay. Comprender, escribir, to speak. Todo. Okay, good. I'm happy to have you all here in this class, guys, because I see that your expectation is real, okay? Your expectation is real. So our objectives are real too, okay? Voy a dejar hasta aquí las presentaciones. Agradezco a todos los que se presentaron en este momento. Los que no se han presentado van a tener la oportunidad de hacerlo después de lo que vamos a ver ahorita, okay? Vamos a ver acá. I want to introduce the course, okay? This module. And we have some online classroom vocabulary, okay? Para que comencemos, okay? A conocer lo que viene en este curso, ¿verdad? Déjenme presentarles que en nuestro manual está dividido en 4 unidades. Estas 4 unidades están dirigidas a un solo objetivo general, ¿verdad? Ahora, hablando de lo que se espera, ¿verdad? O lo que esperamos transmitir en este módulo y que aprendamos la dosis, ¿verdad? La dosis de inglés que vamos a aprender acá, estas 4 unidades. La primera unidad, the first unit, es work-related events. Entonces, vamos a aprender acerca de los eventos relacionados a nuestro trabajo o a actividades que realizamos en nuestro trabajo. Then, and unit 2, so work-related events are present simple tense. La unidad 1 es tiempo presente, ¿verdad? Unit 2, ongoing activities at the workplace. Unit 3, scheduled events at the workplace. And unit 2 and in unit 3, we are learning to place the situations and the activities in a certain period of time that they occur. And scheduled events, for example, are those activities that are planned or they have a time and a day to be done, okay? Then, unit 4 is tech support.
In unit 4, we are learning how to report a problem. Entonces, vamos a ver, unidad 1, eventos relacionados al trabajo. La unidad 2, vamos a ver un poco de la frecuencia con que hacemos esas actividades, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues vamos a ir entrando a utilizar el presente progresivo, ¿verdad? Y el presente simple contrastado, ¿verdad? Con las actividades que están ya establecidas y planeadas que deben hacerse en nuestro trabajo cierto día y a cierta hora, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es entonces el objetivo general de todo este curso? What is the general objective for this course? We want to develop the four skills, right? The four skills. We are talking about writing, reading, listening, and speaking. And this is to understand and to express, but mostly to express. Okay, más que todo es para que expresemos. What? We are going to express describing activities and events at the workplace. How? Maybe face to face in a presential situation, right? In your offices, by the phone, and in these days, through any other way of communication, for example, email, right? Maybe a chat, maybe the social media, or maybe the social networks. Okay, the social networks. So, but these are all involved in work situations. This is for work, so. This is in work situations. Okay, now I introduced what's the general objective for this module, the complete module. It has 4 units, right? Bien, en la página 6 y en la página 7 de su manual, ustedes pueden accesar a su manual. Ahí hay un mapita, hay un cuadro, sí, donde ahí aparece las competencias que cada unidad está programada para que ustedes desarrollen o aprendan. Este mapita es para guiarlos a ustedes a que vayan midiendo su aprendizaje en el sentido de que ahí dice, está dividido en casillas. En esas casillas ustedes van a ver vocabulario, lo que debe haber aprendido en gramática, lo que debe de haber aprendido en una conversación y también en el vocabulario. Ahora, allí mismo, ¿verdad? Vienen, por ejemplo, descritas las actividades de ese módulo. Ahí habla de conversaciones entre dos personas, conversaciones en tal y tal lugar, en tal y tal situación. Entonces, ustedes pueden leer ese mapita. Lo menciono porque a veces nosotros creemos, ay, pero es que no se me ha quedado nada, realmente, de todo lo que la teacher ha dicho, no se me ha quedado. Vaya al mapita y vea si realmente no se le ha quedado ese vocabulario, ¿ok? Y va a ver usted que el vocabulario es muy objetivo, es muy objetivo. Bien, déjenme ahorita mostrarles algunas cosas también para que nos pongamos de acuerdo. De aquí en adelante vamos a tratar de impulsar hablar solo en inglés, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con este online classroom vocabulary. Online classroom vocabulary. For example, if you want to ask how to say something, you can use these 2 questions. Okay, pueden usar estas 2 preguntas. For example, how do you say ventana in English? Ventana is any word in Spanish. You can say, how do you say computadora in English? How do you say pared in English? How do you say hijo in English? How do you say padre in English? Whatever you want to know, how to say it in English,
then you are going to use this question. How do you say, so I'm going to ask this question. How do you say English class? Okay. Ah, yo quiero saber entonces una cosa en inglés. Okay. Ah, entonces voy a usar esta otra. Okay. How do you say, y digo la palabra en inglés que quiero conocer el significado en español. Okay. How do you say, si yo digo English class in Spanish. How do you say window in Spanish? Okay. Entonces, si yo quiero saber algo en inglés, uso esta. Si quiero saber algo en español, uso esta. ¿Ok? Vamos a hacer esa pequeña práctica. Vamos a ver, Carol, la número uno, pregúntele a un compañero que usted quiera. Vamos a ver. Ok. Adelmi. Es la primera, ¿verdad? Yes. How do you say ventana in English? Tell me. Window. Excellent. Now, tell me, please ask the second question to another person. Okay? Escoja okay. la persona y usted le hace esa pregunta. Vilma Consuelo. Okay. How do you say window in Spanish? Ventana. Okay, great. You see, these are some questions that we are going to use during the class, for example. Okay, we have this other. If you want to ask a question, if you want to know something, then you can open your mic. Usted puede abrir su micrófono and say, I have a question. Okay, I have a question. And then you say ta 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 ta. Ta 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 means the question. Okay, for example, I have a question. How do you say window in Spanish? Okay, you get it? ¿Se entiende? Cuando nosotros queremos hacer una pregunta, ¿verdad? Usted puede decir, I have a question. Y hace la pregunta donde dice ta, 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 ta. Por ejemplo, podemos decir, how do you say this word in Spanish? Right? ¿Sí se entiende? Questions? Yeah. Okay. Easy. Okay. Thank you. Thank you there. Now, if you want your teacher repeats something that you maybe didn't catch or maybe you didn't understand, then you can tell your teacher, can you repeat that please, teacher? Can you repeat that please? Can you repeat that please? Can you repeat that please? Okay. Ahí le están pidiendo de una forma muy educada a su maestro que le repita lo que dijo. Incluso a su compañero en el breakout room, usted le puede decir, can you repeat that, please? If you didn't understand what he was saying, right? So you can say, can you repeat that, please? Okay. En los breakout room podemos utilizar esto también para preguntar cuál es la respuesta de alguna de las dificultades en el ejercicio que estén haciendo. You may say, what is the answer to question number one? Okay. What is the answer to question number two? Yeah. O por ejemplo, para saber en qué página del manual vamos, right? To know in what page we are in the manuals. Then you can say, what page are we in? What page are we in? Okay. What page are we in? Yeah. For example, I can ask this question. For example, Marta, what pages are the map that I was talking about? What pages are the map?
is the map, I'm sorry. What pages is the map in? What pages is the map in? Open your mic, please. You are muted. Perdón. Can you repeat that, please? Okay. What pages is the map in? No sé, teacher. El mapita que estábamos hablando. ¿Se recuerdan que les digo yo que había un cuadrito que es un mapita? Sí, okay. Que estaba en la plataforma. Yes, el mapita está en el manual. Ah, en el manual, pero no sí. Ha entrado a la... Ok, en el manual yo les digo está en página. The map is in pages 6 and 7. Pages 6 and 7, ok. Y así podemos utilizar esta pregunta para cualquier cosa que queramos encontrar en el manual o en cualquier libro, ¿verdad? Ok, there we go. We have some situations around that maybe your computer crashed, right? Or for any reason out of our control, we get disconnected. So you can say when you come back, you can say, I'm sorry, I got disconnected. I'm sorry, I got disconnected. ¿Verdad? Lo siento, pero es que se me desconectó la clase, pero me desconecté. I'm sorry, I got disconnected. Ahora. Hay otra preguntita. Si quiere usted chequear el sonido de su audio, you could say, can you hear me? Can you hear me? O si usted quiere chequear o hacer que su compañero o yo, su teacher, chequeemos nuestro sonido, decimos lo que yo le acabo de decir a su compañera, you're muted. You're muted. Okay, you're muted. Está en silencio. Okay, you're muted. Esto significa open your mic. Okay, open your mic. Or turn on your audio. Okay, you're muted. Estás en silencio. You're muted. Okay, ¿hasta aquí hay alguna pregunta de este vocabulario? Lo último que dijo fue open your mic. Yes, open your mics es una forma de decir que abra el micrófono, ok, like this. Open. Mine, ¿cómo lo escribo? Like this, mic. Ok. This is short to say microphone, ok. Open your microphone. Yes, we just say mic or mic, mic, ok. There we are. Esto es cuando alguien está, decimos nosotros en español, ya le pusimos así, está muteado, dice. Está muteado. Entonces, you're muted. Yeah, and we say the person, please open your mic. Okay. Okay, people. Ahora tengo que tomar nuevamente la asistencia. I have to call the roll again. Okay, because it's 9 and 12. Let me go there, please. Remember to turn on your cameras and say present when you hear your name. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. I saw you were there.
Are you there? Levin Giovanni Martinez? Okay. We need to hear you, okay? We need to hear when you say present. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Thank you, Levin. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Present, teacher. Okay. Marta Lidia Godínez. Karen Marisela Rivera de Martínez. Present, teacher. René Armando Avendaño Pineda. Present, teacher. Okay. Amanda Graciela Pérez Orellana. Present, teacher. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Cristian? No. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Reinaldo Chávez Guerra. Present, teacher. Okay. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Kenny? No, Kenny yet. Okay. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Carol Ivette Chávez Reyes. Present. Calecas Abisaí Marinero Asensio. Present, teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Lizette del Carmen Hernández Mesmí. Present, teacher. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Ok, es de del Cid, ¿verdad? Sí, teacher. Ok, y se escribe como de, espérame, quiero verlo. De minúscula, del mayúscula, y okay. Cid mayúscula. ¿Y es separado o lo hace unido? Es separado. Ok. Mami. Ok, gracias. Vamos a ver. Edwin Joel Amaya Palacios. Present, teacher. Ok. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Ok. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Present. Ok. Carla Janet García González. Present. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. Present, teacher. Ok. María, perdón. Sí, María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. Ok. Here we go. Here we go. Now we are going to jump just right into the class, okay? Into the content, because we have been doing a lot of administrative activities and now we go to business. So let's go to the first thing in our lesson, okay? So let's go. One second, here it is, it is open, there we go. Sorry. Okay, then we're going to start unit one. Okay, we are starting unit one. What's the topic for unit one? Work-related events. Work-related events. Okay, this is the class number one. So we are going to start with saying the class objective. What's the class objective? We want to learn. We want to learn to express things that you do in your daily routine, just as in your workplaces and in your everyday life.
So we are going to use simple present statements, okay? Simple present statements. That's the topic for tonight. That's the topic for tonight. Simple present statements. Okay, what's our objective? To express things that students or participants do in their daily routine, just as in their workplaces and in their everyday life, using simple present statements. Okay. ¿Estamos entendidos ahí cuál es el objetivo de la clase? ¿Sí? No? Yes, teacher. Okay. Yes. Okay, just let me see this. Ingrid, please, can you read the class objective? Usual simple present statements. 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 Good. ¿Por qué no ponemos acá sentences? ¿Por qué no puse yo acá, ah, van a aprender las oraciones en tiempo presente? Statements. ¿Por qué statements y no sentences? Sentences se refiere nada más a prácticamente positivas y negativas, digamos, afirmativas y negativas. Pero statements incluye también preguntas, ¿ok? Statements incluye cualquier afirmación o cualquier negación, cualquier pregunta, ¿verdad? Entonces, we are learning to express things using simple present statements. Okay, let's move on. First of all, I want to ask this question. I want to ask you this question. This question is really important for us to think about the time that we do the things, that we do the activities, okay? We are thinking on activities now. Vamos a empezar pensando en puras actividades, okay? What are the three first things you do on Mondays? What are the three first things you do on Mondays. Ok. Vamos a hacer un ejemplo acá y luego nos vamos a ir al breakout room. Ok. Y usted le va a preguntar a su compañero cuáles son las tres primeras cosas que hace los lunes haciendo esta pregunta. What are the three first things you do on Mondays? For example, Marta, what are the three first things you do on Mondays? Me levanto a las 6 de la mañana para okay. Good. I get up at 6. Okay. A.M., right? I get up at 6 a.m., correct? What other thing you do on Mondays? Marta? I take breakfast. Excellent, excellent. Ok, la mejor palabra tal vez para hablar de tomar el desayuno o de desayunar. I have. Ok, decimos I have breakfast. Ok, great. And the third one? I drive to work. To work, ok. To work. Excellent. To es la partícula que le está indicando dirección, ¿verdad? Hacia. Ok, hacia.
Entonces decimos, I drive to work. Okay, this is the activity you were going to do in your breakout room. Okay, let me go here. Les voy a enviar este slide. Okay. Por el WhatsApp para que lo tengan a mano. Pero la pregunta que ustedes van a practicar ahorita. What are the three first things you do on Mondays? What are the three first things you do on Mondays? Okay. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, aunque se oiga como mercado, como que es el mercado central. Please open your mics and everybody saying the question. What are the three first things you do on Mondays? Come on, go ahead. What are the three first things you do on Monday? First day you do Monday. What are the three first things you do on the Monday? On Mondays. On Mondays. Okay. Excellent. So we're going to the breakout room now. I will stop sharing. Y ahí ustedes le van a preguntar a su compañero y luego su compañero les va a preguntar a ustedes, ¿verdad? Is here and I just see okay. Okay, va a quedar un grupo de tres y luego pues los demás sí son pareja y creo ahorita yes, there we go, there you are. ¿Recibió la invitación, Marielos? ¿Marielos? Ok. Hello, René, are you there? Hello. Hi, teacher. Hello, Reinaldo. René, Armando. Armando. ¿Quién ha apagado el audio? Yes, please check your audio, René. You're muted. René. Oh, hello, teacher. I'm here. Okay, hello, René. Here you are with Reinaldo. Okay, you are okay. Practicing now, and please, you are going to practice
asking a question and giving some answers, okay? The question is, what are the three first things you do on Mondays? On Mondays? Oh, great. Okay, but please, Reinaldo is going to ask you the question and then you talk to Reinaldo about those activities, okay? I understand, but I have a really... Teacher? Yes. Are you here? Yes, here okay. I am. Okay, I have a little problem because right now I'm working. And you're assisting clients, okay. What can I do right now? Because today I need to work and tomorrow, but I don't have time right now. What can I do, teacher? Okay, well, in this case, I don't know if it is possible for you to do it on the chat instead of speaking. Okay, I just great, but no speaking right now. I can't. Oh, okay. Okay, then I'm going to move Reinaldo and you continue doing your job, okay? Thank you so much. Okay. 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 Okay, thank you. See you. Okay, see you. Please stay with us. Okay, Reinaldo, I'm going to move your, I'm going to move you to another room, okay? Just give me 1 second because okay. I see that Amanda and, okay, I'm going to move you over there. There you are, Reinaldo. Hello? Hello. Yes, you call me, Amanda. Uh-huh. Sí, no sé si tiene problemas con el audio, Vilma, o soy yo la del problema, es que no se escucha nada. Vilma, are you there? Vilma? Maybe she's having problems because I can see that she's activated. But yeah, maybe she's having this situation here. She's trying to access by, what is this way? Just give me 1 second, Amanda, because I see this, but now, you know what? You can practice with Reinaldo. Reinaldo is right here with you, okay? Okay, okay. Thank okay, you. Go ahead. I will try to check this situation with them. Okay. Hi, Reinaldo. Hi, Amanda. Nice to meet you, Reinaldo. Hi. Nice to meet okay. you, Amanda. Okay. ¿Empiezo yo o empiezo usted? Pues, como usted quiera, si quiere, usted empieza ahí. Ok, si gusta, le hago la pregunta yo a usted. O me hace usted okay. la pregunta. No, usted primero ahí. Ok. What are the three fears see you do on Monday? I get up four a.m. Okay. I drive to the world. Llego, ¿cómo se dice? Llego. Llegaron. Llego al. Okay. Si quiere llegar, ¿cómo es que se dice? Okay. Teacher. Tell me. I'm sorry, because I'm having this conversation with Vilma and I see that she's trying to access by another device. So I'm sorry, Reinaldo. Can you repeat that, please? Okay. La,
palabra llegar. Arrive. Arrive. I arrive. Arrive at work at 6 a.m. on the plant. Okay. 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 That's the first thing, right? Mm-hmm. Esa es la primera cosa, ¿sí? That's thing number one. Is it, Reinaldo? No, en la tercera. Okay, okay. Okay, good. And get up. Okay. And get up at 4 a.m. Okay, yeah. Mm-hmm. Very early. Uh-huh. Okay. Yeah, I drive a la 5 for the war. Yeah. Okay. I arrive to work. I to work 6 a.m. Okay. Break 6. Okay, now you ask the question to Amanda. Okay. Ask the same question to Amanda. Amanda, what are the three things you do on Monday? Okay. I get up at 6 a.m. I take a shower at 7 p.m. I have a breakfast is 8 p.m. Perdón. Okay. I get up at 6 p.m. Okay, I'm going to another room. So please continue practicing the sentences that you are answering. For example, if you say I get up at, again, do it again. The times that you need to do it to improve them. Okay, so I'm going to another room. Continue, please. You're doing a good job. Okay. Okay. Pero ahí vamos. Ahí vamos, poco a poco. Sí. Es que cuesta, más aquí. Aquí cuesta bastante. Aquí cuesta. No hay mucha fuente de trabajo. No. Es bien difícil. Pero no trabaja en call center. No. No. Hello, girls. How are you doing? I'm sorry because we it's have the time. It's the time to to socialize and it's permitted, but please try to practice your vocabulary, okay? Try to say that in English. Maybe you can try because maybe you know the words and this is the time to practice, okay? Yes, sir. Okay. Okay. Okay, girls. Continue. I'm going to another room, okay? Okay. Thank you. Okay. Ileana, what are the three first things? Vaya, oye. Hello, how are you doing? Hello. Vilma, I was trying to find you. Se me perdió. Yo por allá la tenía en otro grupo, ¿verdad? Pero tuvo problemas, ¿sí? Sí, sí. Oh, okay. Pero estuve con Jessica, estuve trabajando. Okay, yeah, pero le asigné a otro también porque también otro tuvo problemas, así que la dejo en este grupo, please, Lisette and Maria, she's joining to your activity, okay? Please. Teacher, ¿puedo hacer una consulta? Es que no me llamó en el instante. Voy a revisar, okay? Voy a revisar. Continue practicing, and meanwhile, I'm going to check this out, okay? Okay. Lisette,
what are the three first things you do on Mondays? Okay. Number one, I have my breakfast. I always eat avena. How do you say avena? Oatmeal. Oatmeal. Okay. I always eat oatmeal. Number two, I am walk to my work. Number three, in my work, the day Monday, I always shake irregular shirt. Only that. Okay, Lisette and Maria, please ask the same question to Vilma for her to practice. What are you do three activities in the Monday? I get up at 6:30 a.m. I take a shower. I have a breakfast at 7 o'clock. Okay. Hoy le pregunto a María Magdalena, what are the three first things do you on Mondays, María Magdalena? I get up. Hello, everyone. Hello, teacher. What happened? Teacher, he tenido problemas de conexión. Okay, Kenny. Okay, the activity now is asking this question. What are the three first things you do on Mondays? ¿Tiene acceso a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp? Sí, yes. Ahí envié un slide. Ahí está la pregunta para hacérsela a uno de sus compañeros. Okay. Viendo que acá también tenemos Jessica, ha de haber tenido problemas también. Jessica. Hola, no tuve problemas. Estaba en otra reunión o acaba de entrar. Perdón, es que estamos todavía en este movimiento de la primera videoconferencia. Ah, sí. Okay. No, yo estaba en el inicio. Ah, pero sí entró a la reunión, al grupo. Sí, sí, sí. Ah, sí, ok. ¿Con quién estaba trabajando, Jessica? Perdón. Con Vilma Consuelo. Oh, ok, ok. Entonces, ¿trabajó con Reinaldo también? Solo estuvimos ella y yo. Ah, ok. Ok, sí. Entonces se quedó usted solita, ese es el detalle. Nosotras dos estábamos en la reunión. Es que Vilma se desconectó, ¿verdad? Y la mandé a otra reunión, quizás por eso se me quedó usted solita acá. Vamos a ver, ¿Alexandra tuvo problemas usted también? No, yo sí trabajé con María y Luz. Oh, ok. ¿Ustedes ya finalizaron? Sí, ya. Oh, ok. Vamos a ver, Edwin. Edwin, ¿sí trabajó? ¿Pudo trabajar en la reunión? En el breakout room. Es que varios tuvieron problemas, sí. Y salieron, alrededor de 5 se salieron de los grupos. Entonces, por eso estoy comprobando de que sí hayan podido realizar la actividad. ¿Ok? ¿Pudo usted realizar la actividad? Sí. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a llamarlos a todos. ¿Cómo se llama el grupo, teacher? Vaya, mire, Kenny, vamos a hacer una cosa. Ahorita yo voy a llamarlos a todos para que regresen acá. Okay. Y aquí vamos a realizar la actividad, ¿ok? Okay. Delmi. Hola. Hola, ¿sí pudo trabajar con su grupo? Sí, lo único es que como normalmente se trabajaba 5 minutos, entonces pensamos que ya
teníamos que salirnos, pero veo que no, como, ajá, okay. Por eso. Okay. Es que la situación fue esta, Delmi, de que varios tuvieron problemas de conexión y se salieron. O sea, lo sacó el sistema, me supongo que Zoom, entonces no pudieron realizar la actividad, ¿verdad? Entonces ahorita yo los quise poner en un grupo, pero ya se me habían descompuesto los grupos porque ustedes regresaron, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la actividad acá y nos ponemos nuevamente de acuerdo con esto de los breakout rooms, ¿ok? Ok. Ok. Ok, jóvenes, miren, la situación con el breakout room, quizás por ser primer día, pues no vimos la indicación desde el principio porque quizás no estaban todos cuando di esta indicación. Cuando nosotros vamos a los breakout rooms, lo que queremos es practicar, ¿verdad? Practicar al máximo y se nos da a veces la situación de que uno tuvo problemas de audio, que otro tuvo problemas de conexión y se salen y hay que volverlos a asignar. Entonces, debido a eso, el tiempo es un poquito más extendido a modo de que todos puedan realizar la actividad, ¿verdad? Si se les da el problema en el momento, pues yo los voy a reasignar a un grupo, ¿verdad? O al mismo grupo en que estaba. Y la idea es de que usted terminó la actividad, hay que seguir practicando. Hay que seguir practicando hasta que reciban la indicación de volverse al main room, ¿ok? A la sala principal. ¿Está bien? ¿Sí? Va. Yes. Ahora no vamos a hacerlo de los 5 minutos por esas razones, ¿verdad? Porque se da esa situación de que muchos se quedan sin realizar la actividad y otros se quedan esperando muchísimo más mientras los demás terminan, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo así. Cuando ustedes reciban el timbrazo de que se vienen para acá, ahí terminamos la actividad. Ustedes siguen practicando, speaking, as much as you can, using all the vocabulary that you can. So now we are going to see. Edwin, please ask the question to your partner and your partner please answers. Good evening. I get up at 5 o'clock in the morning. I get ready to go to the office. I have breakfast at the office. Okay, thank you very much, Edwin. Bien, ahorita vamos a cambiar un poquito la. Nuevamente voy a repetir la indicación. Para practicar esta actividad, los dos que practicaron o hicieron la actividad, uno le pregunta al otro y el otro responde, ¿ok? Necesitamos hacer la pregunta y que el otro responda. As a conversation, right? So let's listen to Jessica and her partner. Ok. Estaba con Vilma. Ok, la pregunta dice, what are the 3 first things you do on Mondays? I get up at 6 a.m. I took a shower. I have a breakfast at 7 o'clock. Ahora yo le pregunto. Yes, what are the 3 first things you do on Monday, Jessica? Okay, I wake up at 6 a.m. and then I take a shower at 7 o'clock. And I have breakfast at 8 a.m. Okay. Thank you. Good. Thank you very much. Now we want to listen to Julio and his partner. Me tocaba con... You were with... Marisela. Lo hace la pregunta. Okay. What are the 3 first things you do in Monday? I get up at 5:30 a.m. I shower at 6 a.m. I go to work at 7 o'clock. Okay. Yes, we can say a shower, but you can also say, Karen, I take a shower, okay? I take a shower.
I take a shower. Yes. Okay. Okay. Now you ask the question to Julio. Oh, okay. What are the three first things to do on Monday? I check email. I payment check. E review account. Okay, good. Very good. Now let's listen to, want to see, Carla and your partner, please, Carla. Carla Yanet. We have two Carlas, right? Yeah, Carla Yanet, please. Okay. Estaba con Edwin, pero él ya participó, creo. Oh, okay. Yeah, no problem, no problem. Then Edwin, please ask the question to Carla. Edwin? What is the question? What are the three first things you do on Mondays? What are the three first things you do on Mondays? What is the repeat, please? Okay, I'm going to write it down over there in the chat, okay? What are the three first things you do on Mondays? Okay. Okay. What are the first things you do on Mondays? Excellent. I get up at 6 o'clock. I take a shower. I get dressed. I start work at 7 o'clock. Okay, good. Very good. Thank you very much. Now let's listen to who is using this well way, because I haven't seen this before. Fisher. Tell me, Kenny? Is that you, Kenny? Yes. Okay. Le voy a preguntar a algún compañero. Go ahead. Yes, please, Kenny. You can choose a classmate now and ask the question. Okay. Carla, what are the three first things you do on Mondays? I think it's you, Carla. Ay, que vemos varias Carla, por eso no te Carla. Okay. Answer me again. Me siento nuevamente la pregunta. It's the same one. What? Can you repeat, please, Kenny? Okay, Carla Yanet. What are the three first things do you on Monday? I get up at 6 o'clock. I take a shower. I get dressed. I start work at 7 o'clock. Okay, very good. Thank you very much, girls. Thank you very much. Now we want to listen to Lisette del Carmen. Please ask the question to your partner, please. Usted trabajó con dos más, ¿verdad? Usted escoja quién. You're muted. I'm sorry, Maria. What are the three first things you do on Monday?
I get up at 5:30 in the morning. I go to my work. At my work, I start to tidy up and clean. To tidy, tidy up. Tidy. Okay, good. Thank you very much. Now, we're going to continue. I want everyone to practice, but I know that we have to go over this complete topic. So let me explain some things before, and then we continue practicing with another conversation, okay? So let's go to this slide. And this slide, you are going to see some activities, okay? Activities. Remember that we use the present simple to express the activities we always do, okay? Permanent things. Para expresar cosas permanentes or routine activities, o para describir nuestra rutina, hablamos de actividades, cosas que hacemos, activities, ¿ok? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de actividades y queremos expresarlas, ¿verdad? Le queremos decir a alguien, por ejemplo, mire, yo me levanto a tal hora, yo me voy de la casa a tal hora, yo llego al trabajo a tal hora y tomo café o tomo té, describiendo las actividades incluidas en mi rutina, uso el presente simple. El presente simple de los verbos o la acción. Aquí en esta listita que ustedes ven acá, hay verbos. Miren, aquí estoy señalando verbos, ¿sí? Que indican una acción, ¿verdad? Y esta forma del verbo es una forma básica o base, base form, okay? This is the present tense for expressing the activity. Tell me, Levin. I have a question Levin? For you, teacher. Yeah, okay, tell me. Do you have any list of verbs to share with us? Oh, yes, I do, actually, but I don't have it right. Open the file, okay? I will open it and I will send it to you, okay? Okay, thank you, teacher. Okay, no problem. So just let me finish this idea and then I'm going to do that, okay? Entonces, cuando nosotros conjugamos los verbos en el tiempo presente, utilizamos pues los pronombres, ¿verdad? Los pronombres en este caso serían los que designan a las personas como I, you, we, and they. Para estos pronombres que tenemos dos plurales acá, incluso you se puede usar como un plural cuando nos referimos a ustedes, right? I, you, you all, right? We, when we are included, and they, when we are not included in that group, they. Entonces, para estos pronombres usamos esta forma del verbo. For example, I wake up, you get up, we have breakfast, they check their email, I get up, I live home, you get work, we drink coffee. I see someone is sending a message. Let me just check who is this. Oh. Okay, but Iris, are you here now? I'm going to stop sharing. Por ser la primera videoconferencia, pues tenemos que tener que todos estén en sintonía. ¿Logró entrar esta niña, Iris? Iris, ¿qué sería? No ha logrado entrar, ¿verdad? Okay.
Kenny, ¿usted es la de la Huawei? Yes, teacher. Ah, okay, okay. No, ya ahora ya estoy segura. Muy bien. Okay. Let's continue with this. Ahora, pero cuando queremos nosotros expresar una actividad en tiempo presente, pero no la hacemos nosotros, okay, sino que la hace mi compañero, por ejemplo, de trabajo, o la hace mi jefe, por ejemplo, okay, entonces yo voy a agregarle una letra S al verbo, okay, para poder decir la misma cosa, yeah, en tiempo presente, pero para estos pronombres, he, she, it. Ahora, me voy a ir de regreso para allá, ok, para la primera slide que teníamos, bien, perdón, para esta, ok. Y acá yo quiero hacer esto, ok. Por ejemplo, si yo digo que él o que ella se levanta temprano o a las 6 de la mañana los lunes, ok. Ahorita hemos aprendido, I get up at 7 o'clock on Mondays, or at 4 o'clock. Reinaldo said that at 4 o'clock he gets up, right? So, entonces, he, she, and it. Ahora, para poder expresar esto, yo le tengo que agregar una letra S al verbo. Y ahora sí, ya estaría correcto. He wakes up. Okay. He wakes up early, podríamos decir, ¿verdad? He wakes up early. Early significa temprano. Okay. She gets. Aquí hay que agregarle la S, ¿verdad? She gets up late. Podríamos decir tarde, ¿verdad? Ya no temprano. Tarde, los lunes. Probablemente Mondays is her day off. Probablemente el lunes sea su día libre, ¿verdad? So, she gets up late. Ahora, digamos entonces, ¿cómo sería que él sale de la casa a las 6 de la mañana? ¿Qué le tenemos que agregar al verbo? Una S. Correcto, correct. Okay, so he leaves home. Y ahora la hora, ¿verdad? At, podríamos decir 6 de la mañana. 6. Ok, aquí ya estamos formando statements, ok, aquí ya estamos formando statements. ¿Qué necesitamos para hacer una oración? A sentence. Ah, para hacer una oración necesito un sujeto, un verbo y un complemento, ¿verdad? Entonces, veamos acá, el tiempo presente. Con el tiempo presente expresamos las actividades que incluimos todos los días en nuestra rutina o cosas que son permanentes, ¿ok? Ese es el uso del tiempo presente, como en español, ¿verdad? Es como en español cuando describimos las cosas que hacemos. Bien, veamos las siguientes actividades, ¿ok? Veamos las siguientes actividades. Así se dice, llego al trabajo. Puedo utilizar get, o puedo utilizar arrive. Ok. I get to work. Or I arrive to work. I drink coffee. Ok. I have breakfast. I open the store. I open the store. Vamos a ver qué otras actividades. Sigamos leyendo, por favor, Reinaldo. Acá. And I turn on the computer. Excellent. I turn on the computer. I turn on the computer.
computer. Excellent. Estela, the next one. I turn on all the office appliances. Appliances, okay. Appliances. Yes, because it's like plural, right? Thank you, yes. Estela. Levin, please, next one. I turn on the air conditioner. Excellent. Now, let's see. Kenny, please, next one. I go to the warehouse I go to the warehouse. Yes. There you are. Bodega. Okay. I go to the warehouse. Next one, please. Jessica. I check my email. Excellent. Hey guys, no one told me about the time. I'm sorry because of the activity. I was so excited. Oh, come on. It's 10:05. I'm so sorry. I'm so sorry. Yo no había visto el reloj ahorita. Fíjense que lo vi como 10 a las 10. And then I said, okay, 10 minutes, 10 minutes. I'm gonna... Y yo veía que todos me miraban así como, Don't worry. I'm sorry. Follow the sentence. You want to finish the sentences? Okay, yeah, but you're allowed. Son bastantes. ¿Saben qué voy a hacer? Les voy a enviar el slide para que ustedes lo sigan leyendo, ¿ok? Y lo que nos faltó para el día de hoy es muy sencillo. Nada más el tiempo en que lo realizamos. Y ahí vemos weekly, daily, ¿ok? Veíamos hourly, cada hora. No decimos, usualmente no usamos minutely, como cada minuto, o no se puede decir cada segundo sin decir every second. Entonces, eso nos faltó verlo. Pero lo vemos el día de mañana, ¿ok? Y nos quedamos hasta ahí. Solo déjenme tomar por tercera vez la lista, porque algunos que han tenido problemas a la hora de contestar en la segunda vez, necesitan la tercera vez, ¿ok? Ay, perdónenme, por favor. Creo que ha sido por todo esto de ponernos de acuerdo. Vamos a ver. Mañana vamos a entrar con todo, ¿ok? Desde el principio. Vamos a ver. 10 minutes before. Nice joke. But the thing is that your classmates, maybe they're working and they come in a very big hurry and they can't connect exactly, yeah, 10 yeah minutes before. Maybe they of connect course just exactly a day, right? So that is, but the I problem can. But I can. Okay, you can. Oh, we can have a talk. Yeah, we can have a chit chat. Okay, there we are. Okay, guys, I'm sorry. I'm so sorry. Now, let me call the roll. And the first one, it is Janet Barrera Herrera. Levin Giovanni Martinez. Presente. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Marta Lidia Godínez. Here, teacher. Okay. Karen Marisela Rivera de Martínez. Present. Okay. René Armando Avendaño Pineda. Amanda Graciela Pérez Orellana. Present, teacher. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Reinaldo Chávez Guerra. Present, teacher. Okay. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Here, teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Here, teacher. Carol Ivette Chávez Reyes. Present, teacher. Okay, Caleca Visaí Marinero Asensio. Es un poco difícil decir su nombre, Caleca. Okay. Present, teacher. Okay. Carla Raquel Mendoza Hernández. I remember Carla. Oh, no, it was Carla Yanel, right? Lizeth del Carmen Hernández Miss Meet. Present.
Okay. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Edwin Joel Amaya Palacios. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Marielos Janet Cornejo Erazo. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Present. Okay. Carla Janet García González. Present. Ingrid Janet Erazo Aranda. Present. María Magdalena Ronquillo Magaña. Okay. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Okay, thank you very much, guys. Remember that we have the session one-on-one available for each one of you. And today is, si se quiere quedar, sería para Iris, ¿verdad? Okay, para Iris. I'm sorry? Present, I'm here. Okay. I'm okay, René. Okay, perfect. I check you in already. Hola. Para Iris Marina Hola. Portillo de Reyes sería el día de hoy. Yo mañana les doy la de todos los demás que van a tener su sesión uno a uno, ¿okay? Iris Marina Portillo de Reyes creo que no está, ¿verdad? No, no está. Iris Janet Barrera Herrera, si se quisiera quedar usted. No está tampoco. Can I stay with you? Okay, está bien, Devin, está bien. Bien, perfecto, no estaban ninguna de las dos, ¿verdad? Y las dos son Iris, okay. Bien, entonces, thank you very much for your patience, thank you very much for your attention, and let us meet tomorrow here at 8 o'clock, okay? Have a good night, everyone, and God bless you all. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night. Have a good rest, everyone. Just let's wait for a little while, Levin, because Maria is still connected. Okay. Marielos, are you there yet? She's not there. I think maybe is the system, right? Maybe. Oh my God. Okay, I will put it over there. Okay, there we go. Okay, Levin, tell me, how can I help you here? Well, I can help you everything. Okay, you tell me. Okay, the first one is difficult for me, the comprehension. Excuse me, they say something here. Okay, yes. They are talking about the listening on the WhatsApp, your classmates. Maybe they want to do some things like another group. One group, Because this group is delayed at the end. The model. Oh, yes. Yes. Uh-huh. Mm-hmm. Yes, it's deleted.
Okay, again, you are having trouble with the listening, you told me, yeah, right? Yeah. Okay, and you want to improve your listening. Yeah. Okay, to improve your listening, bueno, voy a cambiar a español just to tell you something. Si usted mm-hmm. quiere aprender a cantar, ¿qué le toca hacer? Leer. Cantar. Okay. If you want to learn how to read, ¿qué es lo que hay que hacer? Read, okay? Read. Entonces, si queremos aprender a entender a, escuchando, okay, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escuchar, right? Entonces, para eso, hay muchos ejercicios que usted puede hacer en Google, ¿verdad? Usted puede buscar en ejercicios gramaticales, ejercicios de temas específicos, pero mi consejo normalmente es que comience por expandir su vocabulario, el suyo, su vocabulario, su memoria. Expandir su vocabulario me refiero a conocer las palabras que designan cada cosa que está alrededor de nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Comenzando por las cosas que normalmente hacemos, ¿ok? No querer hacer cosas que no conocemos, ¿ya? Yeah? Let's start by talking about, así como empezamos el día de hoy. As we started today. Today we said, we're going to talk about activities that we usually do in our jobs, right? Mm-hmm. So those are things that you know, at least in Spanish, right? And you do the association and you give a meaning of these words. Entonces, primero expandir el vocabulario con las cosas que tenemos cerca alrededor y diariamente para irlo fijando. Luego, entonces, yo puedo listening to music. I can listen to music. I can watch movies. Watch movies is really, really a very good help. And it's really funny to do it. Yeah, because you watch whatever you want. For example, if you have a Netflix account, okay, change all the settings. Change the language settings. And you have to push yourself to not turn on the subtitles, okay? No encienda los subtítulos en español. If you are going to practice the listening, you may turn on the subtitles, but in English. If I don't know the meaning of the words, okay, what can I say? Okay, this is the situation. Por eso empiezo uh-huh. yo con que debe expandir su vocabulario. Ok, porque usted se puede poner a escuchar y escuchar algo, pero si no conoce las palabras, exacto. Entonces comencemos por expandir el vocabulario. Para expandir el vocabulario, lo primero que tiene que hacer es aprender las cosas que están alrededor suyo. Ok, pues porque no va a empezar a aprender cosas que no conoce. ¿Ya? Entonces, I can start, for example, with the activities I every day do, okay, or things that I am used to do. I like to do some things like hobbies, or I love to go to places, right? I love to go, for example, to the beach. Then I learn the beach vocabulary. Then I learn, for example, the shores and the house vocabulary, y así voy por temas de los lugares y cosas que yo frecuentemente estoy usando. Por ejemplo, yo puedo expandir mi vocabulario aprendiendo la ropa que yo uso, la ropa que mi esposa, mi esposo usa, la ropa que mis hijos, hijas usan, okay, cosas que están cerca de nosotros. Y así vamos a ir sobrepasando, ¿verdad? Porque ya después ya vamos a hablar de cosas que están en otra casa, que no tiene mi casa, ¿verdad? Ya puedo hablar del trabajo de otro que no tiene mi trabajo, pero ya conozco lo que yo hago en mi trabajo. Entonces, esto me manda para aprender otra cosa más y otra cosa más. Eso es expandir el vocabulario. Aprender y practicar las cosas que ya,
la otra cosa para expandir el vocabulario es, por ejemplo, lo que hacemos aquí en la clase. Yo les doy una actividad, ¿verdad? Y nosotros decimos, ok, ya la puedo, ¿verdad? Ya la terminé, ya la hice. Pero mañana, digamos, usted quiere hacer esa actividad por su cuenta. Y se queda uno así como, bueno, tengo que ir al cuaderno nuevamente a verlo. ¿Por qué? Porque no continuó practicando y practicando lo que, no se fijó ese conocimiento, ¿ya? Entonces, para expandir el vocabulario lo que hay que hacer es eso. Sí, eso es lo que me pasó cuando me estaba preguntando, no sé si se fijó, estaba asociando make tío, hacer una pregunta, pero no se me acordaba que era lo mismo, may, lo mismo may. Que can. Yes. Ajá. Yes. So, like, may is more polite than can. Exactly. But you have the knowledge. Of course. Pero no había cachado, no. I didn't catch the word. Okay, mm-hmm. You didn't understand it. But it's normal. Because you don't work or live in a full English ambience, right? Mm-hmm, Your surroundings are in Spanish. So it's normal. That's why you have to practice listening. And I didn't think in English. I think in Spanish. It's that problem with me. Yes, that's true. Uh-huh. Y eso normalmente es porque nosotros queremos ver escrita la palabra primero. Okay. Pensamos, ay, es que lo dijo, pero quiero verla para ver cómo es, ¿verdad? Porque nosotros aprendimos a leer, ¿verdad? Pero antes de aprender a leer, nosotros aprendimos a hablar. ¿Sí usted se acuerda cuando fue a la prepa? En la preparatoria, cuando nos enseñaron a leer, ya sabíamos los sonidos. Yeah, we knew the sounds. We knew the letter sounds. We knew some words. We could structure some simple sentences. And we could express in a certain level, right? In a certain level. Yeah. Pero eso no inhibe a un niño hablar. Aunque diga las palabras mal, aunque conjugue mal los verbos, aunque haga las... Pero aprende a leer, ¿ok? O sea, vamos paso a paso. Entonces, nosotros queremos todo de un solo. Esto es paso a paso. Nosotros tenemos ahorita 15 cursos que seguir, ¿verdad? Entonces, estos cursos, cada curso es un bloque. Luego otro bloque, luego otro bloque y otro bloque. Para que se vaya fijando el conocimiento, porque si no nos quedamos así un poco como inseguros, ¿verdad? No se fijó el conocimiento. Entonces, para poder mejorar su listening, tiene que expandir su vocabulario primero. Sí, okay. Realmente, sometimes I listen music in English and uh-huh. And I sing in English, but I don't know what does it mean, the word. The word, ajá. Y a veces, por ejemplo, en las canciones o en las películas, ¿verdad? Digamos, usan frases como nosotros, ¿verdad? Que tenemos idioms o tenemos dichos que no significan exactamente lo que están diciendo, sino que, literalmente, ¿verdad? Sino que es un significado que se sobreentiende. Entonces, ahí nos confunden también. Ajá, eso es lo que me pasa. Por ejemplo, exacto. Con ain't, yo lo busqué en diccionario, ain't. Lo busqué en diccionario, y no, hasta que le pregunté a alguien, o sea, ain't, ¿qué es? Ajá. Ah, es una forma contractada de decir no al verbo, del verbo to be, ¿me? Exacto, y de la primera persona, ain't. Y la primera, uh-huh. Y eso es lo que yo realmente, pero eso es algo incorrecto, me decía que lo escuché en una canción, y estaba queriendo saber qué quería decir, pero o sea, no había traducción para eso. Sí, así nos pasa, por eso yo siempre mi consejo es que aprendamos la estructura básica, y luego de ahí vayamos derivando, ¿verdad? Porque ahora hay tanto video que usted va a encontrar en todas las redes sociales. No sigas diciendo de esta manera. No digas así. No digas así. Ajá, pero fíjese que
es importante conocer de dónde proviene eso, ¿no? O sea, es si yo no sé lo básico, entonces, ¿cómo voy a cambiar lo que es básico por algo más avanzado? ¿Verdad? Entonces, primero tengo que ir por lo básico y luego ya voy a ir yo agregando a mi vocabulario y cambiando a cosas más coloquiales, más de la calle y eso. Pero recuerde que lo principal es aprender el lenguaje correcto, ¿verdad? Es como cuando a una persona aquí, bueno, yo lo he visto mucho que se los, le hacen bromas, ¿verdad? Le dicen, decí tal cosa, y lo dicen, es una mala palabra o algo, y se burlan porque pues si no saben lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, lo mismo nos pasaría a nosotros en esto, si no aprendemos lo básico correcto, ¿ok? Primero lo correcto y después deforme lo que quiera. Pero ahorita es lo correcto, ¿verdad? Como decir, la forma gramatical que aprendería un niño de preparatoria, un niño de primer grado, un niño de tercer grado. Ya cuando llega a noveno grado, uff, ya sabe cosas que ya ni necesita un diccionario, no necesita un libro, ¿verdad? Sino que ya es automático, ¿verdad? Entonces, por eso vuelvo y repito, extender el vocabulario y de la manera más sencilla, ¿verdad? De lo que está alrededor nuestro, temas comunes a lo que nosotros hacemos y eso. Eso le va a ayudar mucho. Películas, escuchar música y también hacer ejercicios que encuentre usted en Google, que a usted, tema que a usted le interese. Sí, de hecho tengo una aplicación por ahí. Ajá. Que me, por rato me pongo, un rato libre me pongo a estar ahí repasándola, porque sí, o sea, me cuesta un poco porque como el ambiente es español, pues ahí yo me pongo a hacer algo diferente. Hay veces que quiero decir algo y no me acuerdo cómo hacerlo en español, lo digo en inglés, pero en mi mente, porque tampoco puedo decirle a mi jefe o alguien así algo. Ajá, ajá. Entonces, me cuesta bastante, o sea, hasta que me acuerdo la palabra en español es que la digo, pero de ahí, o sea, como que se me contrasta la mente. Sí, pero está bien, está bien. Siga practicando con las aplicaciones que usted considere que le ayudan, ¿verdad? Uh-huh. Okay. La lista de verbos, por lo menos una lista. Se la voy a mandar al ratito. Se la voy a mandar al ratito, es una muy básica. Un poco extensa. No, la que tengo es básica. La que tengo es muy básica porque ya entonces sí le puedo conseguir un link en donde pueda, porque ya para pasarlo a un file, a un archivo, ya es como más pesado, entonces hay que modificar y todo eso. Entonces le puedo pasar un link donde puede encontrar también algún que le pueda ayudar, una extensa, ¿verdad? Ya como sí, para más intermedio avanzado. Sí, porque si tuviera una extensa, no importa, me lo manda. Lo mandé el grupo, me lo manda el personal, pues yo la descargo y lo que me interesa es imprimirla para por lo menos mi reto libre es por lo menos ponerme, si antes me podía quizás como unos 300, 250, 300 verbos. Wow. No podía. Ajá, pero después como ya no seguí la secuencia, eso y trabajo, hacer otra cosa y todo eso, ya como que no le perdí el interés y todo eso. Sí, y es importante, eso y es importante. Por eso quiero, yo por eso quiero por lo menos volver a recordarme de todo eso. Ok. Uh-huh. En un ratito yo se lo mando, ¿ok? Está bien dicho, gracias. Ok, perfect. Ok, nos have a good mañana. Night then, Levin. Have a good night too. Ok, bye. See you tomorrow. You too.